Leslie Green en la casa, cambiando corazones, de bendición en bendiciones. Cuando sientas que ya no puedes más y que todo en esta vida llega a su final, cuando des un paso hacia adelante y des hacia atrás y que no hay nada más por qué luchar, algo en tu interior te dice: oye amigo, ven acá, yo te mostraré porque vale la pena seguir hacia adelante y no mirar atrás. Tan solo ten fe, yo te mostraré el lugar. Ten fe cuando nadie cree en ti, ten fe cuando veces que no hay nada más por qué seguir. Ten fe en medio de la adversidad, Dios te abrirá las puertas y el camino lo verás. Ten fe cuando nadie cree en ti, ten fe cuando veces que no hay nada más por qué seguir. Ten fe en medio de la adversidad, Dios te abrirá las puertas y el camino lo verás. Esta cuarentena de no acabar, las enfermedades cada vez son más, solo Dios nos puede ayudar. Porque Él tarda pero nunca falla, porque Él aprieta pero no ahorca. Solo ten paciencia porque esto no sucede, yeah. De la noche a la mañana no sucede, de la noche a la mañana resiste. Ten fe que todo se resolverá, yeah. Que es tiempo de dejar de llorar, come on, y empezar a creer. Ten fe que si Dios quiere todo pasará. Ten fe cuando nadie cree en ti, ten fe cuando veces que no hay nada más por qué seguir. Ten fe en medio de la adversidad, Dios te abrirá las puertas y el camino lo verás. Ten fe cuando nadie cree en ti, ten fe cuando veces que no hay nada más por qué seguir. Ten fe en medio de la adversidad, Dios te abrirá las puertas y el camino lo verás. Él te sostiene, Él te conforta y cada día hará tu vida más hermosa. Con su poder tú podrás superar cualquier dificultad que tengas hasta el final, yeah. Hasta el final, yeah. Hasta el final. El Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es paciente con ustedes y no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Ten fe cuando nadie cree en ti, ten fe cuando piensas que no hay nada más por qué seguir. Ten fe en medio de la adversidad, Dios te abrirá las puertas y el camino lo verás. Ten fe cuando nadie cree en ti, ten fe cuando piensas que no hay nada más por qué seguir. Ten fe en medio de la adversidad, Dios te abrirá las puertas y el camino lo verás. Leslie Green en la casa, Alquimita en los controles, Mr. Sincero, Amparo Family, yeah. Ya tú sabes, ya tú sabes. Cambiando corazones, de bendición en bendiciones. Ya va a comenzar, sí. Tra la la, tra la la. Vida quicenses, ¿cómo están? ¡Bien! Tra-la-la, tra-la-la, el programa va a empezar. ¡Sí! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas de todo. ¿Cómo están mis queridos sobrinos y sobrinas? ¡Bien! Hoy estoy súper mega feliz porque tenemos una nueva estrella. Y es que la vieron ya en nuestra bienvenida. Ella es Leslie. Hola Leslie, ¿cómo estás? Muy bien. Eso, contentísima de estar aquí. Y la tía Jocelyn, ¿cómo te sientes hoy día, tía? Yo estaba bailando, tía, desde que llegue este día yo me pongo a bailar, porque yo oí esta niña cantando esa canción y yo estaba dando mi pasito allá atrás. Claro que sí. Oye, genial, muchas felicidades. Muchas felicidades a usted, chiquitines, no se pierdan todo lo que va a pasar en nuestro programa Vida Kids. Hay algo muy importante antes de comenzar que tenemos que decir, y es que nuestro querido Brian ha sido homenajeado. ¡Ay, sí! ¡Mire esto, aquí tía! ¡Aquí está! ¡Dámele, eso! ¡Wow! Préstamele. ¡Dios mío! Está al revés. Ok. Préstame el micrófono a Brian. Brian, cuéntame, ¿qué es eso? Dime ese de qué es. Un reconocimiento del Distrito 1001 en el cual pertenezco en la escuela. Reconociéndome por haber participado en la Olimpiada de Matemáticas. ¡Guau! ¡Wow! Muy bien, Brian. Felicidades. Mándale un beso y un abrazo a toda esa gente que te... Gracias por dejarme ganar. Muy bien.
Todavía antes de iniciar con nuestro programa, poniéndolo en las manos de Papito Dios como cada día, tenemos que dar otra buena noticia. ¡Sí! Yo quiero fanfarria, póngame fanfarria ahí. ¡Fanfarria! Se trata de que ya tenemos nuestro canal de YouTube. ¡Bravo! Es decir, estamos saliendo en el canal de YouTube de nuestra emisora madre, matriz de nuestro canal Televida, que van a seguir pasando ahí los programas, pero hay segmentos, hay momentos del programa que uno se lo encontró como tan chulitos y quiere volver a verlos. Entonces simplemente pones en YouTube Vida Kids RD y ya está. Y ahí está todo lo que te perdiste y quieres volver a verlo. Así es que ya saben, tenemos canal de YouTube. Muy bien. Estamos creciendo. Ahora sí, iniciamos este programa en el día de hoy, ya dentro del marco de la... Se dice dentro del marco, no, se dice en el marco de la cuaresma, que es el tiempo que inicia ahora. Y entonces iniciamos nuestro programa como cada día. Mis niñas lindas que están aquí van a cantar. Dámele un micrófono a cada una, porque ellas, las dos, van a cantar la oración de Papito Dios. Jesucito mío, la bendición te pido, y que a todos los míos siempre les des abrigo. Papito Dios, te doy gracias por estar aquí una vez más. Hace mucho que no vengo y estoy muy feliz de volver. Quiero que acabe esta guerra en el mundo, que de Ucrania y Rusia. Por favor, ayúdanos a que esta pandemia acabe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro Vida Kit, el programa de los niños. ¡Sí! Ya va a comenzar. ¡Sí! Ahora en Vida Kids, Titirizón. ¡Hola! Yo soy la piscina. Estamos en el acuario conociendo los animales acuáticos y muchos peces diferentes. Les quiero presentar a un pez que me gustó mucho. Se llama el pez globo, también llamado puerco espín de mar o avestruz de mar. Reciben estas denominaciones por poseer la capacidad de hincharse tomando agua o aire cuando son atacados o se asustan, y así multiplican varias veces su tamaño, haciendo imposible que el atacante lo pueda atacar. ¡Wow! El pez globo, esa es su defensa. Cuando él se asusta o hay alguien que un depredador que está en peligro, él se infla y así no, ningún atacante puede con él. ¡Wow! Él es de la familia Tetradontidae. ¡Ay, Dios mío! Deja ver si lo digo bien. Tetradontidae. Exactamente. Este es el pez globo. Me gusta mucho. Miren qué lindo. Miren cómo hace. Hola, señora tortuga, nos vemos. Estos son los titirizos. Ya va a comenzar, sí. Vida Kids, KIDS, Vida Kids, ya va a comenzar, sí. Ahora en Vida Kids, efemérides. Hola, chicos y chicas. Yo soy Mía Alix y bienvenidos a Efemérides. En el día de hoy estaré hablando sobre el Día Internacional de la Mujer, o 8 de marzo. A este día anteriormente se le denominaba Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ya que anteriormente, en la época de la Revolución Industrial, las mujeres se involucraron poco a poco en el trabajo de las máquinas.
Por eso, por primera vez en la historia, en la Revolución Francesa, surgieron los derechos humanos, donde surgieron los derechos de la mujer. Por eso, este día se celebró por primera vez en la historia, un 8 de marzo de 1975, dando la igualdad y el respeto hacia la mujer. En el día de hoy estaremos hablando sobre el 9 de marzo. Cada 9 de marzo celebramos el natalicio de Francisco Rosario Sánchez, político y líder independentista de la República Dominicana. Considerado junto a Juan Pablo Duarte y Matías Ramón Mellas, uno de los padres de la patria. Sánchez fue un líder de la guerra política que contraatacó la ocupación haitiana. Francisco Rosario Sánchez contribuyó significativamente a lograr la independencia dominicana, hecho que puso fin a la ocupación haitiana. Es por esta razón que recordamos a Francisco Rosario Sánchez como un hombre en acción. ¡Bye! Ahora en Vida Kids, el valor de la semana. Uy, mis queridos vidaquicenses, llegó un momento muy especial en nuestro programa y es el valor de la semana. En esta ocasión, Carla nos va a hablar de la misericordia. Aprovecho para decirles, para recordarles que estamos en cuaresma. Hay que estar atentos a todas las cosas que se hacen en la cuaresma. En la cuaresma, que son símbolos que nos ayudan a vivir un tiempo de misericordia, pero ¿qué es la misericordia, Carla? Bueno, la misericordia es sentir compasión por las miserias de los demás. Ok. Un ejemplo. Ajá. Cuando yo ayudo a alguien que lo necesita, soy misericordioso. Uy, y también nuestro Dios es un Dios de misericordia porque nos ama y nos perdona. ¡Qué cosa tan linda! Pues en esta cuaresma todos vamos a ser misericordiosos. Y hasta aquí, el valor de la semana. ¡Sí! Si tú compartes con tus amigos, siempre serás muy feliz. El ratoncito Miguel, el ratoncito Miguel. ¿Te gusta esa canción? Ay, a mí me gusta, tía. Uy, pues, si la quieres descargar, si la quieres escuchar, solamente tienes que entrar a todas las plataformas digitales de tu preferencia y ahí están todas las canciones de Escachín y de la tía y las mías también. Música buena para si es que ella sea la canción de la familia. La familia. Lavarse las manitas. En las manos, chiquito y grande. Muy bien, yo tengo canciones de cuna, canciones alabanzas a Papito Dios, merengues, cuántas cosas. El arco iris de color, para aprender los colores. La que más me gusta es la de chiquito y grande. Ay, chiquito, tuya. Chiquitico. Así es que ya saben. Te traigo un ritmo que es de ahora, te traigo un ritmo que está de moda. Mis amiguitos van a bailar y todo el mundo va a disfrutar. Aquí estamos de vuelta en nuestro programa y hoy, en el momento de la entrevista, estoy tan contenta porque hace tiempo que yo quería esto que ustedes van a ver. Bueno, ya vieron un momentito, un pedacito al inicio de nuestra invitada especial de hoy, que ella es Leslie Green y es la que cantó. ¿Por qué digo que hace tiempo que quería esto? Y digo, Papito Dios, a veces yo me asusto porque yo deseo algo y el Señor me lo concede como que yo, wow. Así es que estoy contentísima con ustedes, nuestra primera niña que canta música urbana cristiana. ¿Lo dije bien? Sí. Hola Leslie, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Lo dije bien? Muy bien. Sí, lo digo muy bien. Tú eres la primera niña que canta al Señor, pero en el ritmo moderno de ahora. ¿Quién te acompaña hoy? Hoy me acompaña mi manager, Mr. Sincero. Señores, yo a Mr. Sincero lo conozco, es muy versátil. Él hace compite haciendo carrera, pero miren, ¿usted sabe de qué? De coger para atrás. Muy divertido, muy Él divertido. Él ha ganado carreras corriendo hacia atrás. ¿Eh? Sí. Increíble. ¿Cómo estás, Mr.? Agradecido de tu invitación,
En mi casa, porque esta es mi casa ya, imagínate. Esta es nuestra casa, así es. Y entonces hoy está como manager. Como manager y como artista también, porque vamos a cantar ahorita también. Eso te iba a decir, sí. Quiero un 2x1 aquí. Yo te traje, pero tú me tienes que cantar. Hostia divina, me encanta eso de tus temas. Pero como que estamos hablando mucho, tía. Sí, vamos a preguntarle a Leslie? Yo estoy ansiosa, porque a Leslie yo le quiero preguntar, ¿qué te motivó a cantar canciones urbanas? Bueno, primeramente, muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Todo comenzó en el año 2020. Okay. Una tarde, ya había empezado ya la pandemia. Okay. Y en ese día yo estaba escuchando una canción urbana que se llama Paciente es mi señor. De aquí mi manager, Mr. Sincero. ¿Cómo es esa canción? Qué un pedacito. Chula. He caído tantas veces y tú me has levantado. He caído nuevamente y tú me das tu mano. De este chico te he fallado y no me has abandonado. Eres fuerte, paciente, por eso te amo. Uy, qué cosa tan linda. Entonces, eso te inspiró. Y te inspiraste. Y esta canción que escuchamos al inicio es tuya, es tu letra, tu inspiración. Sí. Háblame un poquito de eso. Bueno. En ese momento, después de escuchar la canción de mi manager aquí, Mr. Sincero, sentí como que el Espíritu Santo me dijo como que yo te quiero a ti. ¡Wow! Wow. ¡Qué lindo! Que yo quiero que tú hagas música urbana. Oh, y wow. Entonces ahí pues empecé a motivarme en la música urbana. De ahí entonces vino la canción Ten Fe. Okay. Que habla sobre que nosotros, a pesar de las circunstancias, debemos de tener fe en todo momento, en todo lugar. Debemos de tener fe. Eso me recuerda mucho a mi mamá y un verso que ella siempre rezaba. Nunca me acuerdo del versículo, el salmo, pero dice, aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo, yo exultaré en Yahvé. Y siempre mami nos hablaba de eso. Eso me llena de tanta emoción. Y ver niños que están ahora en esta corriente, estoy cada día más emocionada, Mr. Sincero, con nuestros amigos de la pastoral de las artes. Sí. Óyeme, voy a confesarme aquí. Atención, yo tengo en mi carro, en mi USB, ya no se usan CDs, yo he bajado canciones de muchos artistas cristianos, tanto católicos como no católicos. No me importa, son hermanos igualitos y adoramos al mismo Dios. Amén. Pero no sabía yo que en nuestra iglesia católica hay tantos artistas con músicas tan lindas. Tanto ¿verdad talento, que sí? ¿Eh? Tanto talento. Yo estoy fascinada con Los Locos, Lo Más Loco. Sí, Renovado de Ser. Sí. Me encanta la de Cotízate. Ah, militante del Señor. Uy, sí. Dios mío, y muchísimos más que los escucho totalmente. Entonces, yo quiero ahora, para concluir, porque esto es la primera entrevista que ella va a tener. Sí, claro. Ella tiene... Este tema está ya en todas las plataformas digitales. Ten Fe se llama, salió el 3 de marzo. Okay. Y ya está en todas las plataformas digitales, como Spotify, Deezer, iTunes. Claro, pueden pasar por ahí. Todo el mundo empiece ahora a descargar ese tema y a escuchar. Ponga a sus hijos a escuchar música. Entonces, ¿qué es lo que me encanta de esto? Que la música urbana, que la gente dice, no, es reggaetón, es qué sé yo qué. Ese ritmo es bueno, lo malo son las letras. Entonces, si le cambiamos las letras, mira qué bueno es. Yo quiero ahora, para terminar, y tiene un CD, tiene un video. Sí, el video ya sale a mediados de marzo. Okay. Vamos a ver si lo tiramos 15, 20 por ahí de marzo. Estreno pero aquí el video, quite la semana. Sí, claro. Sigan que las sí. redes sociales de Leslie Green para que puedan saber cuándo. Aquí le ponemos sus redes y todos. Y para terminar nuestro momento de luz, de gloria, quiero terminar con esta canción que nos va a cantar ahora Mr. Sincero. Yo quiero, perdón, tía, yo quiero que Leslie le mandé un mensaje a los chiquitines y él uno a la juventud, ¿verdad? Adelante. Vamos a ver, adelante. Bueno, le mando un saludo a todos los niños de República Dominicana, que siempre tengan fe, esperanza y sobre todo que tengan
amor en este corazón. ¡Uy, wow, qué lindo! ¡Qué coche más linda! No me la pueden regalar esa niña. Bueno, su papá, yo puedo negociar con usted. Bueno, el papá dijo que no. Me papá encanta no. Su papá apoyando. Vamos ahí, a ver a la bien. Juventud. Bueno, a los jóvenes, aquí en mi cámara, a los jóvenes, acérquense a la iglesia más cercana, acérquense a Dios, conozcan de Jesús. Su vida va a cambiar. No para mal, para bien. No se va a arrepentir. Acérquese a Jesús y después llámeme para que usted vea. Eso es. Amén. Yo sentí que a la tía Nancy se le puso la carne de gallina. Pero claro. Como que se emocionó ahí. Me encantan tantas cosas, yo las adoro. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir. Esta es su casa y nos vamos con Hostia Divina. No aguanto más. Cuando tú me miras, eso me fascina y comienzo a adorar. Comienzo a adorar. Es que no aguanto más. Tu cuerpo cautiva en la hostia divina y comienzo a adorar, a proclamar. Postrado en tu presencia, adorando tu belleza, alabando y proclamando tu grandeza. Eres tú el que limpias todas mis impurezas. Importa quién soy o de dónde venga, estoy rendido ante ti, inclinando la cabeza. Ya no existe la pereza, va, vaya la tristeza. Cambiaste mi lamento en baile, verdadera proeza. Verdadera proeza. Estoy aquí por ti, te entregaste a mí. Me rindo ante ti. Estoy aquí por ti, moriste por mí, me entrego hoy a ti. No aguanto más, cuando tú me miras eso me fascina y comienzo a adorar, comienzo a adorar. Es que no aguanto más, tu cuerpo cautiva en la hostia divina y comienzo a adorar. A proclamar, yeah, yeah. Grande eres tú, verdadera es tu luz. Iluminas mi camino, hasta dónde estás tú. Para mí eres Jesús, el Mesías de la cruz. El cordero verdadero que moriste en el madero. No me cansaré de alabarte, adorarte, glorificarte. Me has regalado dones para usarlo por medio de este arte. Quiero tenerte, quiero abrazarte, nunca soltarte. Tenerte para siempre, para mí eres mi baluarte. Mi roca, mi escudo, contigo me siento seguro. Eres mi muro, mi piedra angular, contigo me quiero quedar. No aguanto más, cuando tú me miras eso me fascina y comienzo a adorar, comienzo a adorar. Es que no aguanto más, tu cuerpo cautiva en la hostia divina y comienzo a adorar, a proclamar, yeah, yeah. Estoy aquí por ti, te entregaste a mí. Cero. FM produciendo ante ti. Amparo Family. Es que estoy una aquí más para Cristo. Quisenses, ¿cómo se siente? ¡Bien! Estos que están aquí están bien, pero ustedes en casita me imagino que también, porque cuando yo me siento en mi casa a ver a Vida Kids, yo me siento a verlo. ¡Cuánto lo disfruto! Seguimos en el mes de la patria. Fíjese bien que comenzamos con Duarte el 26 de enero, 25 fue Mella, el 27, Independencia, y el día 9 es Sánchez. Entonces, tenemos a Angie, que nos tiene unos chiquidatos muy linda ella, y es lo que quiero presentar. Pero, Carla, ¿tú quieres decir algo? A ver. Yo creo que al revés, porque
Dilo mirando allá. ¿Qué es lo que es al revés? Dime a ver. Yo supongo que Duarte nació primero que Mella. Duarte, bueno, no, porque no es porque nació primero o después. El 26 de diciembre, el 26 de febrero, de enero es el día de Duarte. Okay. El 25 es el día de Mella. El 9 de marzo es el día de Sánchez. Por eso ustedes dejen sus banderas en sus casas hasta el día 9 y escuchen lo que tiene que decirles Angie en sus chiquidatos. Ahí les van. Los chiquidatos de Angie. ¡Hola, chicos! Ya llegó la hora de la interrogación, donde datos importantes te brinden emoción. Chicos, hoy vamos a hablar de nuestra hermosa patria. Director, puede el video. Para comenzar con nuestros datos, de inmediato, ¿sabías que el gobierno haitiano gobernó al gobierno dominicano por 22 años? ¡Wow! Por eso se formó un grupo llamado la Trini. ¡Ay! Casi me adelanto, pero de todas maneras, continuemos. ¿Sabías que junto a Juan Pablo Duarte, junto a Matías Ramón Mella y Francisco de Rosario Sánchez, crearon la asociación secreta, la Trinitaria, el 16 de julio del año 1838? ¡Wow! ¡Qué interesante! Otro chiquidato es que la noche de la independencia, Juan Pablo Duarte no estuvo ahí, sino que se encontraba en Venezuela. ¿Sabes qué versículo bíblico tiene la Biblia de nuestro escudo nacional? Ok, dice Dios en su palabra, en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. ¿Sabes quién alzó la bandera la noche de la independencia? ¡Sí! Fue Francisco de Rosario Sánchez. Amiguitos, un dato muy importante es saber cómo colocar nuestra bandera correctamente, porque en algunas ocasiones nosotros mismos, los dominicanos, la colocamos de una manera que no es correcta. Así que mira cómo se coloca. Debe de colocarse al lado derecho, de modo que el cuartel superior azul, que está unido al borde derecho de la drisa, quede a la izquierda del observador. Uy, 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 mi tía, seguimos en Vida Kids celebrando el mes de la patria. ¿Y qué es lo que Albert tiene que mostrarnos a nosotros? Él no va a hablar nada más y nada menos que de Ramón Matías. ¿Sabes algo? Todo el mundo ha aprendido toda la vida que es Ramón Matías Mella. Ajá. Pero últimamente los estudiosos han dicho que no, que es Matías Ramón Mella. Ok. Así es, Diana. Vamos a ver lo que tiene. ¿Tú ibas a decir algo, Silvana? Así es, tía Nancy. Se dice Ramón Matías Mella. ¡Eso es un lío! Así es. Así es que ahí está. Vamos a ver cómo Albert lo presenta. Sí. Hola a todos y a todas. Yo soy Matías Ramón Mella Castillo y hoy les voy a hablar un poco sobre mí. Nací un día como hoy, pero en 1816. Tuve varios hermanos. Mi padre fue Ramón Antonio Mella Álvarez y mi madre fue Francisca Castillo. Tuve varios trabajos, entre ellos el corte de madera, donde conocí a Santiago Duvergé. En 1836 me casé con Josefa Brea y tuve cuatro hijos. En 1838 me uní a Duarte en la sociedad secreta La Trinitaria. Quisimos hacer un intento de independencia, pero no pudo ser posible ya que nos descubrieron, pero con la filantrópica lo logramos. Tuve varios cargos como militar, político, gobernador de Santiago, entre muchos más cargos.
entre muchos más cargos. Fui conocido porque en la noche del de 27 de febrero del 1844 disparé mi trabuco. ¡Pum! Para darle la señal a Francisco del Rosario Sánchez para izar la primera bandera de la República Dominicana, bordada por Concepción Bona, María Trinidad Sánchez, entre otras mujeres importantes. Espero que les haya gustado y espero que hayan aprendido un poco sobre mí. Gracias por la invitación y bueno, gracias. ¿Quieres perfeccionar tu talento? La Escuela de Danza, Ritmo, Estilo y Asociados tiene una invitación para ti. ¡Ven! ¡Inscríbete! Y forma parte en sus clases de ballet clásico, coreografía moderna, modelaje, etiqueta y protocolo, hip hop, folklore y zumba kids. Estamos ubicados en la Charles de Gaulle, Plaza Maxir, en el tercer nivel. ¡Llama ahora! ¡Inscríbete ya! Para más información, llama al 475-4076. ¡No pierdas esta gran oportunidad! Ahora en Vida Kids, Tecno Kids. Regresamos a Vida Kids, el programa de los niños. Y en esta ocasión estoy con Brian. Hola, Brian. Bienvenidos sean a Tecno Kids, el segmento más esperado de Vida Kids. Es que se me olvida porque tú sabes que yo vengo poco. Este es el segmento más esperado. Sí, el más esperado. Modestia incluida, ¿verdad que sí? Pues les cuento que como cada dos semanas tenemos un Vida Kids con Brian y nos pone al tanto de lo nuevo en la tecnología y todo lo que está aconteciendo. Entonces, Brian, yo quiero que tú me hables hoy, que me digas el tema que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a tratar sobre los NFT y en qué tienen que ver los niños. NFT, explícame, ¿qué significa NFT? Un token no fungible. Un token no fungible. ¿Qué es un token no fungible? Desmenúzalo un poquito más para que los niños entiendan. Es algo que está en la web o no tiene que estar en la web. Ok. Que está encriptado en unos dígitos. Ok. Que solamente lo puede tener una o más personas. Ok. Y que le da valor a ese dígito. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con los niños? Los niños juegan muchos juegos, tú lo sabes. Ok, claro. Entonces, los juegos producen NFT. Ok. Vamos a decir, yo estoy jugando un juego que me dio este abrigo. Ok. Pero ese abrigo nada más lo tengo yo. Ok. Eso es un NFT. Uh-huh. Entonces, eso agrega a más valor a mi cuenta. Uh-huh. Cuando yo lo quiera vender, voy a vender en verdad el NFT. Uh-huh. Y lo traspasaré a otra persona que le agregará más valor y lo seguirá vendiendo. Okay. Esto no tiene tanta fialdad, ya que depende de cuántas personas lo tengan, es el valor que tiene. Okay. Quiere decir que estos juegos, de alguna manera, enseñan a los niños, ¿verdad? Uh-huh. La compra, la venta, entiendo yo. Hay muchas yo. Personas en internet que venden sus cuentas en los juegos. Uh-huh. Si usted busca, por ejemplo, cuenta de Minecraft, ajá, que tiene tantas skins, okay, o cuenta de Fortnite tiene tantas skins, okay, es vendiendo las skins que son NFT. Ok, y déjame preguntarte algo, porque aquí el experto es Brian. Las plataformas digitales, digamos, de Spotify, de Amazon, iTunes, Freeset, eso que se vende ahí, ¿es NFT? Eso no es NFT, no. Ya que todo el mundo tiene acceso a okay, a ello. Los NFT más bien son para los juegos. Para los juegos, pinturas así hechas por personas que no la tienen en físico, okay, sino que la tienen en internet, la venden por internet y después le sacan una copia para tenerlas. Perfecto. Esto quiere decir, cuidado a las personas, que esto es ilegal, no pueden tirarle capturas a los NFT. Oh, ya que okay, eso le quita valor.
Ok, hay que hablar con un experto. Muy bien, Brian, ¿alguna cosa más quisieras agregar? Nada por el momento, solamente que nos sigan en nuestras redes sociales, Vida Kids, RD41, Tecno Kids. Ok, Brian, ¿sabes algo? Recordarles también a todos que ya estamos en nuestro canal de YouTube, Vida Kit RD, y ahí puedes ver, por ejemplo, si les gustó este segmento, y como el mismo Brian dice que es el segmento más esperado, pues lo buscan y lo ven una y otra vez, ¿verdad que sí? Sí. También no se olviden de dejar like, activar campanita, suscribirse, compartir, comentar, todo lo que se puede hacer, hasta membresía pagar. Porque lo bueno se comparte. Así es que hasta aquí nuestro segmento de Tecno Kit. ¡Sí! ¡Sí! Aquí estoy con Silvana. Silvana, ¿cómo tú estás? Muy bien, tía Nancy. Y con esa flauta rosada y una guitarra rosada, yo toda rosada hoy. Yo creo que no puedo tener más rosado. ¿A ti también te gusta el rosado? Sí. Pues Silvana nos va a decir algunos nombres de mujeres músicos en República Dominicana. ¿Por qué? Porque estamos en marzo, el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y entonces queremos dar honor a esas mujeres que han sido protagonistas en la historia, pero esta vez de nuestro país. Por ejemplo, ¿puedes nombrarme alguna? Mili Quesada. Mili Quesada. La que reina del merengue. La reina del merengue. ¿Hay otra? ¿Alguien más? Sí, la maestra pianista... Flor Alba del Monte. También, muy bien, ¿qué más? Otra pianista. Otra pianista. Patricia Logroño. Patricia Logroño, amiga mía esa. ¿Quién más? La primera directora de Orquesta Sinfónica Dominicana, Susi Acra. ¡Wow! ¿Escucharon bien? Primera mujer dominicana que dirige una orquesta sinfónica. La orquesta sinfónica que tiene todos esos músicos así sentados, ¿verdad? No el combo show, no. Una orquesta sinfónica. Esa es Susi Acra, Susana Acra, la doctora Susana Acra. Así que besos y abrazos para ella. Espera. Yo quiero nombrar algunas personas también, músicos, mujeres músicos. Por ejemplo, está doña Leila, está doña Farida, que han sido mis pilares en mis aprendizaje de música y un montón de músicos más que si empezamos a nombrarlos aquí nos quedamos cortos. Así es que besos y abrazos para ellos en este mes de la mujer. Quiero nombrar a alguien más. ¿Alguien más? ¿Qué más? Por supuesto, tú. ¡Uy! Yo también. Muchísimas gracias, mi niña. Pues hasta aquí este momentito sobre el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Toquemos otro poquito y así nos vamos. Bye, 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 bye. Toca otra vez. Con el padre Santi. Pero ustedes se han fijado el sucio que tiene ese paño. Ay, Dios mío, alguien lo ensució y no lo han limpiado. Pero a mí me sirve ese sucio para hablarles hoy de un sacramento, el sacramento del perdón. Un sacramento que nos ayuda a descubrir que a veces nuestra vida puede estar un poquito manchada, que en nuestra vida puede haber cosas un poquito oscuras, que en nuestra vida puede haber cosas que no estén demasiado limpias. Y por eso necesitamos celebrar este sacramento, el sacramento del perdón, para purificarnos y para limpiarnos de todas esas impurezas. Y le voy a explicar, a través de estos elementos que tenemos aquí, en qué consiste ese sacramento. Fíjense, en el sacramento del perdón, nosotros seríamos como el paño, que tenemos algunas manchitas, se han fijado, una manchita por aquí, otra por allí, pero en el fondo estamos blancos, estamos puros, pero tenemos pequeñas manchitas que enturbian y que muchas veces no nos dejan que nuestra vida esté del todo clara. Y necesitamos jabón, necesitamos algo que limpie esas manchas. ¿Y quién es el jabón? No es otro que Dios.
Pero para que el jabón limpie las manchas necesitamos una mano que apriete para que salga ese líquido y pueda limpiar esas manchas. ¿Quiénes son las manos que nos ayudan a que el jabón venga hacia el paño y lo limpie? Los sacerdotes. Repito, el paño somos nosotros, el jabón es Dios y los sacerdotes somos aquellas manos que ayudamos a que el jabón salga y limpie estas manchas. Eso es, y en eso consiste el sacramento del perdón, el limpiarnos de nuestras impurezas, de aquellas cosas que no están bien en nuestra vida. A veces, errores, pecados, cosas un poquito malas que hacemos, poderlas limpiar y poder quedarnos bien limpios, bien purificados, para que podamos dar lo mejor de nosotros mismos. Yo sé, porque soy sacerdote también, que muchos niños y muchos adultos le tienen mucho miedo a este sacramento, porque les da vergüenza ir a contarle los pecados al sacerdote, porque a veces tienen miedo de lo que les pueda decir el sacerdote, porque a veces les da como un poquito de temor, ay, ¿qué va a ocurrir? No, porque no sé qué, no sé cuánto, y a veces incluso algunos niños vienen con tanto miedo que cuentan sus pecados como llorando, porque se quedan así como tímidos y con vergüenza. Pero no tienen que tener ninguna vergüenza ni ninguna timidez, porque Dios está presente a través del sacerdote y en el fondo es como si estuviéramos hablando con el mismo Dios. ¿Cómo podemos vivir ese sacramento de la mejor manera? Pues, por ejemplo, no celebrando el sacramento de manera individual y sola, sino también viviéndolo en comunidad, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de catequesis, con nuestras catequistas y con otras personas. Podemos celebrar y festejar este sacramento, sintiendo la gracia de Dios como Él nos purifica. Y luego la Iglesia, desde siempre, desde hace muchísimos siglos, nos ha enseñado algunos pasos que son fundamentales para celebrar de la mejor manera posible este sacramento. Se los digo cuáles son esos pasos y así de esa manera podemos vivir mucho más, de una manera más intensa, este sacramento. El primero, examen de conciencia. Pensar cuáles son aquellas manchas que tenemos, aquellos errores que hemos cometido. Segundo, que nos dé pena. Eso es lo que se les llama el dolor de los pecados. Que de verdad nos duela esas cosas que hemos hecho mal y que quisiéramos remediarlas. Ahí viene el siguiente paso, propósito de la enmienda. Querer remediar esos pecados. Proponernos a limpiar y frotar todo lo que haga falta para que esa mancha pueda salir. ¿Cuál es el siguiente paso? Acercarnos al sacerdote y confesar esos pecados y decirlos como si se lo estuviéramos diciendo al mismísimo Dios. Y finalmente, y esto es lo más chulo de todo este sacramento, recibimos una penitencia, que es algo bien sencillito que nos dice el sacerdote: reza un Padre Nuestro, una Ave María, o hace esta obra de caridad, o hace este gesto, algo sencillito. Y al final del todo, y ahí es donde ya explota nuestra alegría por todos los lados, es la absolución. El sacerdote nos hace una oración, impone sus manos sobre nosotros y nos perdona todos nuestros pecados y todas nuestras culpas en el nombre de Jesús. Así que, amigos y amigas, no tengan miedo a celebrar el sacramento del perdón y acercarse al sacerdote para encontrar a través de él a nuestro mejor jabón para que pueda limpiar todas nuestras manchas. Y ya sabes, con Jesús a tu lado, esta catequiz se ha acabado. ¡Hasta luego! ¡Uy! Pero miren estos tenis tan lindos. Eso es gracias a Junito. Junito se llama. Julito, Julito. Muchas gracias, Julito. Señores, se acabó. Se acabó esto ya. Adiós, adiós a mis amigos. Un pequeño adiós. Bye, bye. Hasta otro día. Ten mi corazón. Uy, 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 uy. ¿Cuántas cosas aprendimos hoy? ¿Verdad que sí, mis niños? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo sí, la pasaste, mi tía? Yo la pasé hoy genial, porque detrás de cámara nosotros hicimos un revoltillo, pero lo disfrutamos, ¿verdad que sí? Algún día será. Así es, así sí es que será hasta otro Vida Kids. No dejen de seguirnos en las redes sociales. Escríbenos a nuestro correo y síguenos ahora también a través de YouTube. ¡Ay, sí! Adiós, adiós a mis amigos. Pequeño adiós, bye bye, hasta otro día, ten mi corazón.